Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, rogamos tu Espíritu Santo, danos sabiduría, discernimiento para comprender tus sagradas Escrituras. Enséñanos, Señor, a comprenderte cada vez más. Enséñanos a profundizar tu palabra cada vez más, para que así nosotros podamos practicarla. Permítenos, Señor, servirte de verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, mis queridos hermanos, con Josué capítulo 7. Pero un miembro de la tribu de Judá, que se llamaba Acán y era hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Será, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Josué había mandado a unos hombres desde Jericó para que fueran hasta Ai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet Aven, con órdenes de explorar la región. Ellos fueron y exploraron ahí, y al volver le dijeron a Josué: no hace falta que todo el pueblo ataque. Hay pues 2,000 o 3,000 hombres son suficientes para tomar la ciudad. No mandes a todo el pueblo, pues los que defienden la ciudad son pocos. Así pues, unos 3,000 hombres subieron para atacar ahí, pero los de ahí los derrotaron y los hicieron huir. Mataron como a 36 israelitas y a los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras, y en la bajada los derrotaron. Por esta razón la gente se desanimó y perdió el valor. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca del Señor, tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde, y decía Josué: ¡Ay, Señor! ¿Para qué hiciste que este pueblo pasara por el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Los cananeos y todos los que viven en la región se van a enterar de lo que ha pasado y nos atacarán juntos, y no quedará de nosotros ni el recuerdo. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto la alianza que yo hice con ellos. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían mal, y las han escondido entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos. Tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que se destruyera, no estaré más con ustedes. Levántate y convoca al pueblo. Diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí. Porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo así: tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y no lo eches fuera de ti, no podrás hacerle frente a tus enemigos. Mañana preséntense todos por tribus, y la tribu que yo señale presentará a cada uno de sus clanes. El clan que yo señale presentará a cada una de sus familias, y la familia que yo señale presentará a cada uno de sus hombres. Y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido será quemado con su familia y con todas sus posesiones, por haber hecho una cosa indigna en Israel y no haber cumplido la alianza del Señor. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y mandó que la gente se presentara repartida en tribus, y el Señor señaló a la tribu de Judá. Entonces Josué hizo que la tribu de Judá presentara a cada uno de sus clanes, y fue señalado el clan de Será. De entre los de Será fue señalada la familia de Zabdí. Cuando los hombres de la familia de Zabdí se acercaron uno por uno, fue señalado Acán, el hijo de Carmí, que era nieto de Zabdí y bisnieto de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío,
Da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán contestó, en verdad, confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto es lo que hice. Entre las cosas que tomamos de Jericó, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas. Y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Josué mandó enseguida a unos hombres a la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que allí estaba escondido, con la plata en el fondo. Lo tomaron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, los cuales se lo presentaron al Señor. Luego se llevaron a Acán al valle de Acor junto con la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, asnos, ovejas y tienda y todo lo que era suyo. Josué le dijo, ¿por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? Ahora que el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas mataron a pedradas a Acán y a los suyos y luego los quemaron. Después pusieron sobre él un gran montón de piedras que todavía sigue en pie. Por esta razón ese lugar se llama todavía Valle de Acor. Así se calmó la ira del Señor contra Israel. Josué capítulo 8. El Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai, pues yo te daré la victoria sobre el rey de Ai y su gente. Su ciudad y sus territorios serán tuyos, y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey. Aunque en este caso podrán ustedes quedarse con las cosas y los animales de los vencidos. Prepara un ataque por sorpresa por la parte de atrás de la ciudad. Josué se preparó con todo su ejército para marchar contra Ai. Escogió 30,000 guerreros a los cuales envió de noche con esta orden. Oigan bien, vayan por la parte de atrás de la ciudad, escóndanse cerca de ella y manténganse listos para atacar. El resto de la gente se acercará conmigo a la ciudad y cuando los de la ciudad salgan a atacarnos, nosotros huiremos de ellos como la vez pasada. Ellos nos perseguirán cuando huyamos de la ciudad, pues pensarán que otra vez nos han puesto en fuga. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad, pues el Señor su Dios se las va a entregar. Una vez que la hayan tomado, quémenla tal como el Señor lo ha dicho. Es una orden. Entonces Josué les dio la orden de partir a ellos, y ellos se fueron y se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de Ai, mientras que Josué pasó la noche en el campamento. Al día siguiente Josué se levantó muy temprano y pasó revista a su gente. Luego se puso al frente de ellos, junto con los ancianos de Israel, y se dispuso a atacar a Ai. Todos sus hombres se acercaron a la ciudad por la parte de delante y acamparon al norte de ella, teniendo el valle entre ellos y la ciudad. Josué escondió unos 5,000 hombres entre Betel y Ai y al oeste de la ciudad, de modo que el ejército quedó repartido en dos grupos, unos escondidos al oeste de la ciudad y el otro en el campamento al norte. Josué se adelantó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Ai vio la situación, se dio prisa y salió con todo su ejército para luchar contra los israelitas en el valle del Jordán, sin saber que otros israelitas estaban escondidos detrás de la ciudad. Josué y sus hombres fingieron ponerse en fuga y huyeron de los de Ai por el camino del desierto. Entonces todo el ejército de Ai recibió órdenes de perseguirlos, y al perseguir a Josué se alejaron de la ciudad. No hubo un solo hombre de Ai ni de Betel que no saliera a perseguir a los israelitas, pero en sus ansias por perseguirlos dejaron indefensa la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué, da ya la señal de atacar la ciudad de Ai, que yo te la voy a entregar. Josué dio la señal ordenando el ataque. Entonces los que estaban escondidos salieron rápidamente de su escondite, se lanzaron contra la ciudad y la tomaron prendiéndole fuego enseguida. Cuando los hombres de Ai volvieron atrás la mirada, vieron que el humo de su ciudad subía hasta el cielo. No tenían escape por ningún lado, porque los israelitas que antes huían hacia el desierto, ahora se lanzaban al ataque. En efecto, al ver Josué y todos los israelitas que los que se habían escondido habían tomado ya la ciudad y que la habían prendido fuego, se volvieron y atacaron a los de Ai. Luego, los que habían tomado la ciudad salieron de ella,
de modo que los de Ai quedaron atrapados entre las dos fuerzas israelitas, los cuales atacaron a los de Ai hasta matarlos a todos. Solo dejaron con vida al rey de Ai, al cual capturaron y lo llevaron ante Josué. Después de matar a filo de espada a todos los de Ai que habían salido por perseguirlos, los israelitas regresaron a Ai y mataron a los que quedaban. Aquel día murieron los 12.000 habitantes de Ai, hombres y mujeres, pues Josué mantuvo la orden de atacar la ciudad hasta que los destruyera a todos por completo. Los israelitas se quedaron con los animales y las cosas que había en la ciudad, como el Señor lo había dicho a Josué. Y Josué quemó Ai y lo dejó en ruinas para siempre, tal como se ve todavía. El rey de Ai lo colgó Josué de un árbol hasta el atardecer, y cuando el sol se puso, mandó que lo bajaran y echaran su cadáver a la entrada de la ciudad, y que amontonaran piedras encima de él. El montón de piedras está ahí todavía. Entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley de Moisés que les había dado. Entonces todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos, oficiales y jueces, se pusieron al lado del arca de la alianza del Señor, frente a los sacerdotes levitas que la llevaban en hombros, para la bendición del pueblo de Israel. La mitad de ellos estaba al lado del monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Josué después leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué ante toda la comunidad de Israel, incluyendo las mujeres y niños, y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, solamente me gustaría tomar dos puntos aquí. El primero, cuando pierden la batalla con Ai, el pueblo de Israel es como muy dramático, si lo podemos ver en su historia. Luego se echaban a llorar, a quejarse. Era como lo que pasa, que no era que eran falsos, no era que eran exagerados, sino que para ellos perder la compañía de Dios era perderlo todo. Ojalá si nos sintiéramos nosotros los católicos ese miedo, ese temor de perder la gracia de Dios. Pero lo que me llama la atención es que dice, luego se inclinaron ante el arca del Señor tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. O sea que si lo ponemos en palabras de los hermanos no católicos, se inclinaron ante una imagen hasta la tarde, la imagen del arca de la alianza. Ellos que pasan criticando a los católicos que porque nos hincamos ante las imágenes y que las adoramos y no sé qué tanto. Aquí Josué y todos los ancianos se hincan ante una imagen, la imagen del arca de la alianza, para que vean que estudiando la Biblia nos damos cuenta que lo que hacemos, lo hacemos por algo y con motivo bíblico, no solamente porque a alguien se le ocurrió hincarse a las imágenes, sino que lo hacemos con un motivo bíblico, tenemos pruebas. Entonces, ya lo he tocado mucho este tema, pero ay, es que cómo nos dan los hermanos con eso. Sin embargo, vemos en la Biblia que Josué lo hizo con todos los ancianos. La otra parte que me gusta es, después de que tuvieron esa batalla y ese triunfo, Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. Ojalá tuviéramos más predicadores así ahora. Estamos en un tiempo donde todo el mundo quiere estar políticamente correcto, donde los predicadores, y no todos, bueno, por decir todo el mundo, pero sabemos que no es así, pero donde mucho predicador solamente quiere predicar cosas bonitas, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios te dará la sanidad,
que Dios te ayudará en tus problemas y todo bueno, que Dios es misericordia. Pero creo que hacen falta más predicadores que hablen de las consecuencias del pecado, de la tibieza espiritual, de no darle un sí de verdad al Señor, de no acercarnos a Dios, de buscarlo solamente cuando queremos algo. Hay consecuencias también, así como hay bendiciones, hay maldiciones. Y dentro de la fe hay consecuencias graves que nos pueden pasar si nosotros no atendemos las cosas que el Señor nos manda. El Señor nos da su amor y misericordia, sí, y el perdón también, pero eso requiere un cambio de vida, requiere una conversión, requiere unas responsabilidades que tenemos que hacer. No nomás nos las da así por dárnoslas sin hacer ningún cambio. Así que, mis queridos hermanos, yo los invito a que meditemos estas palabras. Me gusta que dice que incluyendo a las mujeres y los niños, o sea que la ley de Dios es para todos. No esperemos a que nuestros hijos crezcan para que ellos puedan escoger una fe o si quieren creer o no. Desde niños les necesitamos enseñar la palabra para que a medida que ellos vayan creciendo la vayan tomando en su corazón y la vayan encarnando. Pues bien, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Primero Dios, nos vemos mañana. Bendiciones.